Muy buenas a todos los moteros y moteras, sobre todo a los que están empezando y sobre todo a los moteros de 125 centímetros cúbicos. Este vídeo es especial, vamos a explicar cómo cambiar muy rápidamente las marchas para salir a tope de aceleración en una moto de 125. Esta moto permite hacerlo y es cambio sin embrague, o sea, sin tocar la palanca de embrague. Para realizar este cambio justo cuando las revoluciones van a tocar el límite, hay que soltar el acelerador, y justo en ese momento, después de soltar el acelerador, una milésima de segundo después, tienes que cambiar hacia arriba. Y bueno, en la primera marcha sí utilizo el embrague porque tenemos un paso de pedones, como veis, y no quiero resbalarme. Así que me callo y vamos con el vídeo. Bueno, hasta aquí el vídeo. Habéis visto que la transición entre que mete la marcha y se ejecuta el cambio es súper rápido, y espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.